Saray, Saray, atiende. ¿Tú estás segura de que esto es aquí? Claro, papi, es aquí, es aquí. Coño, ¿cómo ha cambiado My Cosmetics, verdad? Papi, ¿qué cosa ha cambiado? Está igualito, solo estuvo cerrado 45 días. Sí, pero 45 días son 45 días. Que me lo digan a mí que estuve trancado contigo en la casa todo ese tiempo. Nada, mi vida, que entre para que te arreglen el ombligo, que parece que estás pariendo un títer. Está muy feo ese ombligo. Dale, camina, dale. ¿Qué vamos. Es eso? ¿Qué es eso? El peso para down payment. Ay, papi, guarda eso. ¿Es vamos. Más que esto? Oh, mi vida. Señor, ¿cuál es el procedimiento que usted desea? ¿Procedimiento yo? ¿Qué falta de respeto es esa? Yo soy un macho alfa, el macho de la manada. Aquí el Casanova soy yo. Bueno, estoy exagerando un poquito, es ella. Nena, dile lo que quieres hacerte. Bueno, yo realmente quiero hacerme millonaria. Y Maray, no seas bruta. ¿Qué quieres hacerte aquí en My Cosmetics, por favor? ¿De verdad? Claro que sí, es tu cumpleaños. Bueno, yo realmente quiero hacerme una liposucción con transferencia de grasa a glúteos, senos y hasta... Maray, espérate un momentito, yo te dije que te iba a regalar por tu cumpleaños un procedimiento, no un procedimiento por cada año cumplido, que ya tú tienes 30 años, mamita, me vas a asfixiar. Bueno, ok, el aumento de seno. ¿Aumento de seno, Maray? ¿Pero tú vas a insistir con eso? Ahorita nos vamos a venir a My Cosmetics, sacarte una teta por la ventana de la casa y ya vamos a estar aquí. Papi, ¿pero de quién es el cumpleaños? Es tuyo, mami, es tuyo, pero bueno, al paso que vamos, la vela del cumpleaños voy a hacer yo, que me estás dando candela y me estoy derritiendo, y Maray. Pero papi, piensa, si estamos otra vez en cuarentena por cualquier cosa de pronto, ¿tienes juguete nuevo? Y Maray, pero si ya la cuarentena se está acabando. Sí, no me digas, y las avispas asesinas, y el meteorito loco, y las elecciones de noviembre. Tienes razón, mami. Otro encierro no me lo aguanto yo, con las manos vacías.